Mi amigo Roberto Becerra y un servidor César Lozano los recibimos el día de hoy aquí en un camerino de Guadalajara. Estoy en el Teatro Galerías. Muchachos, me alegra mucho que estén optando por la carrera de conferencista, que estén decidiéndose a compartir sus conocimientos. Yo siempre he creído que un buen conferencista se nace y se hace, porque lo traes en la sangre, porque tienes ganas de compartirlo. Si me permiten, quisiera darles tres recomendaciones breves a ustedes que están iniciando y que deseo de todo corazón mucho éxito en lo que hagan. Número uno, ser auténtico. Busque su estilo propio. Vea lo que hacen los demás, pero siempre que tenga tu toque personal, porque la autenticidad es lo que te va a hacer único e irrepetible. Número dos, nunca olvides transmitir principios y valores. No importa de qué sea tu conferencia, siempre busca la manera de que aproveches ese público para dejarle una semilla que germine en el amor. Te lo pido. Así hables de lo importante que son las matemáticas y el X más Y igual a XY. Habla ahí de lo importante de un valor o de un principio que les ayude a ellos a ser mejor persona. Y número tres, anécdotas, historias personales siempre enriquecen una ponencia. Si no tienes anécdotas propias, bueno, hay muchas anécdotas que están escritas para compartir. Siempre enriquece eso. Y si me permites decir con qué lo debes de aderezar todo esto, es con mucho entusiasmo y mucho amor. El día que deje uno de tener entusiasmo o deje de compartir los mensajes con entusiasmo, ese día se empieza a apagar tu carrera como conferencista. Mil bendiciones, éxito y sobre todo que todos los caminos se abran para ti.